Me sequé hasta hacerme mini. Este lugar es enorme. Mi espátula es enorme. Y mira el tamaño de mi estufa. Es enorme. ¡Auch! Explotó. Bueno, no se va a componer sola. Es un pequeño paso para Bob Esponja, un gran salto para... ¡Wow! ¿Qué es eso? Erizo. Oh, amiguito, no llores. Tu viejo amigo va a sacarte de ahí. Pequeño Erizo, eres libre de irte. ¿Estás bien? ¿En serio? ¡Percebes! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Creo que voy a vomitar! Aquí tienes, Patricio. Ahora no estaremos separados. Incluso cuando no estemos juntos. Esto está genial. Te veo por siempre, Bob Esponja. Sí, nos veremos siempre, Patricio. Hora de dormir, pequeño Patricio. Crustáceo cascarudo. ¡Buenos días, calamardo! ¿Según quién? Ay, siéntate aquí, mi marinero hambriento, mientras te busco un poco de comida. ¡Uy! ¡Ah!
Ten cuidado, amiguito. La parrilla está caliente. ¡Pequeño Patricio Malo! Lamento tener que hacer esto, amiguito, pero tengo que mantenerte a salvo mientras trabajo. ¡Agua! ¿Qué está pasando? ¡No, pequeños! Están jugando juntos. ¡Qué lindos! ¿Haciendo Bob Esponja? Intentan vivir sus vidas, Patricio. Intentan vivir sus vidas. ¡Pobres pequeñuelos! Nuestro mundo es muy grande para ellos. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Espero que no sea otro de tus planes locos para robar la fórmula secreta de la Cangre Burger. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Patricio? ¡Oh, cielos! Herramientas. ¡Tarán! Una pequeña casa para mis pequeños amigos. ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Empiecen a decir el abecedario! Ahora, cuando se conviertan en bebés, ¡se quedan bebés! ¡Atrapa esto, cangrejo! ¿Qué ocurre, amiguito? ¡Mi momento de triunfo! ¡Qué día! ¡Asqueroso! ¡Les ordeno que dejen de babearme! ¡Bájame ahora! ¡Basta! ¡Soy un adulto! ¡Creerlo! ¡La fórmula de la Cangre Burger! ¡La está mordisqueando! ¡Dame eso, grandísimo bebé tonto! ¡Oh! 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 ¡La tengo! ¡Fue como quitarle un dulce a un bebé! ¿Entendiste, cangrejo? ¡Como quitarle un dulce a ti! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Geniecito malvado de mamá! ¡Necesita un pañal!
Debes seguir mi regla número uno. Hidratarte siempre. Chispas, Larry. ¿Algún día podré ser tan fuerte como tú? ¡Claro! ¿Qué clase de entrenador sería si no pudiera poner en forma a un enclenque como tú? ¡Ah! ¡Enclenque! Lo que quiero decir es que puedo convertirte en un hombre. ¡Hurra! Te convertiré en mi proyecto personal. Por supuesto, debes pagar una mensualidad de por vida. ¡Estoy listo! Eso me recuerda que debes comenzar a hidratarte ahora mismo. ¡Sí, señor! Y recuerda, mantente siempre hidratado. ¡De acuerdo, lo haré! ¡Así me gusta! Vamos, luego terminaremos con eso. ¡Qué bueno! Porque me sentí improductivo firmando esos papeles. Aquí vamos. Hisopos. Algodón. Toma, intenta con este peso, Hércules. ¿Cómo voy? Patético. Escucha, Larry, me estoy hidratando muchísimo. Sí, tengo otra idea, Bob Esponja, ven conmigo. En este lugar nos encontraremos mañana por la mañana para entrenar. ¡Allí estaré! Esa es la actitud. Comenzaremos muy temprano. Muéstrame algún movimiento. Lo único que quiero ver en tu boca es esa botella de agua. ¡Vamos, que te dije! ¡Mantente siempre hidratado! Ahora te enseñaré cómo hacer abdominales. ¡Ay, yo puedo hacer eso! Es lo que hago cuando me río. Ahora lo haré acostado. ¿Puedes hacerlo sin reír? No mentiré, Larry. Quizá no. Supongo que da igual. Sigue haciéndolo. Y lo más importante... Mantente siempre hidratado. De acuerdo. Tengo muchos papeles que organizar. Llevo esperando una hora. No me hagas eso. Tendré que pagarlo con mi salario. ¡Mis piernas! ¡Estoy bien! ¡Más o menos bien! ¡Bob Esponja! ¿Sí? ¿Qué? ¡Oh, ejercitaste! Sí, espero que tengas pegamento porque he roto muchas cosas. ¡Ay, se me hace tarde para ir al gimnasio! ¿Podrías cubrirlo en la cocina? ¡Sí, lo que sea, cabeza de pesa! ¡Solo vete antes de que destruyas todo el lugar! ¡Larry! ¡Chispas, Larry! ¡Vaya que te has descuidado! Con todo el papeleo, no he tenido tiempo para abdominales. Solo he tenido tiempo para los números. Pero volveré a estar en forma, ya verás. ¡Sí, Larry! ¡Claro que sí! Bob Esponja, dime la verdad. ¿Crees que tengo una gran barriga? ¡Ay! ¡No, Larry! ¡No seas tonto! ¡No tienes una barrigota! Nos vemos en la sesión de ejercicios, supongo. ¡Sopa gratis! Un poco salada. ¿Por qué se tarda tanto? No tengo todo el... Llegará pronto, no se preocupen. Larry me convirtió en el hombre que soy hoy. Me enseñó que hay que hacer las cosas que te gustan, pero acostado. Como reír, por ejemplo. Con las piernas hacia arriba. Y no olviden mantenerse siempre hidratados. Eso quiere decir que tomen mucha agua. Espero que Larry esté bien. Mientras llega, creo que podemos hacer la bicicleta. Uno, dos, uno. ¡Momia! Esta mostaza está encima de 20 millones de kilos de presión. Si la abren, va a llegar hasta el cielo. Sin maldición, sin momia y sin mostaza. Tendré que encontrar otro trabajo. ¿No lo ves? Este viejo tramposo quiere quedarse con toda la mostaza. ¡Ahora destápela!
baja los puños, anciano. Yo no voy a lastimarte. Tenías razón, no vas a lastimarlo. Ya vas a... ¡Sigue, estás ganando! ¡No le estás haciendo daño a nadie! Vamos a ver quién le hace daño a quién. Vamos a ver, anciano. ¿Sabes que quieres pelear conmigo? ¡Ay, me dolió! Le hice daño. Eso quiere decir que perdí. ¿Yo atiendo? ¿Hola? ¿Dónde está mi mostaza? Está en camino, señor. ¿Cuándo? ¿Ya? El crustáceo cascarudo. Cobra las cuentas, limpia las ventanas, haz la comida. Tengo que hacer todo ahora. Muchas gracias, Mini Bob. Tranquilo, calamardo. Haré la comida por ti. Oh, sí, lo olvidé. Soy muy pequeño. Vaya, de verdad extraño mi antiguo trabajo. Eso ya no urge, calamardo. Ahora ve a lavar los platos. Eso ya no urge, calamardo. Ahora ve a lavar los platos. Las burbujas hacen que me haga grande. ¡Más burbujas! Gracias, calamardo. Ya puedo hacer cangreburgers de nuevo. Es necesario, don Cangrejo. Llegaremos en 5 minutos, dependiendo del tránsito. ¡Da vuelta en el semáforo! ¡Vamos, síganme! Supongo que este es el fin. ¡Huyan ustedes! Yo los demoraré. Ese fracaso. Al menos mi sacrificio retrasará lo inenimable. ¡No puedo dejarte hacer eso! Yo seré quien apostaré mi vida. ¡Está bien, ve tú! ¡No! ¡Iré yo! ¡Los Wex no van tras criaturas terrestres! ¡Patricio, mira eso! ¡Cascarudo! ¡Aquí está toda la pandilla! ¡Está cerrado! ¡Vuelva mañana! ¡Bob Esponja! ¡Préstame tus córneas un momento! ¿También tú, Patricia? De acuerdo. Claro, con razón están tan malhumorados. Los Wilks están llenos de gérmenes. Están más enfermos que un toro con viruela de ardilla. Ya sé justo lo que hay que hacer. Después de todo, he tenido las jabonaduras. Solo debo absorber el moco de los Wilks y ellos volverán a la normalidad. Al resto. ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, ay!
la clave para derrotar a esa hamburguesa eres tú. Solo debo acercarte a ella lo suficiente para que puedan hacer contacto directo. ¿Contacto directo? ¿Estás segura? El rompecabezas cúbico nunca miente. Bien, tenemos contacto visual. Voy a ubicarte en posición. Está bien, adiós. Hamburguesa gigante. Supongo que solo somos tú y yo. Espera, ¿qué era lo que se suponía que hiciera? ¡Solo es contacto directo! ¿Contacto? ¿Te refieres así? ¡Está funcionando! ¡Continúa, Bob! ¡Puedes hacerlo! ¡Todo mi cuerpo se está llenando con cangre burger! ¡Nunca antes absorbí tanta cangre burger dentro de mi cuerpo! De hecho, nunca absorbí ninguna cangre burger dentro de mi cuerpo, pensándolo bien. Bien, ¿ahora qué hago? ¡Pasen por aquí, señores! ¡Oferta de cangreburgers reabsorbidas! Bob Esponja, dos poco cocidas. ¡Enterado, cambio! ¡Eso es! ¡No se agolpe! ¡Mientras duren los suministros, no sean tímidos, vamos! ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Lo tienes puesto en M para Mini. ¿Cuándo debería estar en W de Brande? Patricio, no creo que Brande sea una palabra. Por favor, ya sabes. Yo Brande, tú Brande, él, ella Brande, Brande, brandiendo, brandiendo. Me pregunto si una caída desde esta altura bastaría para matarme. Programa, brandelogía, el estudio de Brande. Es de primer grado, Bob Esponja, por favor. Patricia, siento haber dudado de ti. Bueno, está muy bien. ¡Dale ya! ¡Funcionó! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Bob Esponja es gigante! ¿Puedo ser gigante después? Patricia, no soy gigante. Tú también te encogiste. Me estás bromeando. ¡Qué bueno! ¡Aún tengo este pepinillo! ¡Oye! ¿Ahora nos llevarás con Sirenoman? ¡No! ¡Nunca debes saberlo! Pero pensaré en algo. Lo prometo. Hasta entonces estarán a salvo en este frasco. ¿Sabes qué es gracioso? Mi pepinillo comenzó en un frasco y ahora está en uno de nuevo. Es como un juego de palabras. Solo son dos personas, nada serio. Nadie más lo vio. ¡Hola, Bob Esponja! ¿Qué te pasa? ¿Qué rayos hiciste? Lo siento, Arenita. Sirenoman entró. Oye, Bob Esponja. Oye, Bob. Hola, Bob Esponja. Hola, Bob Esponja. Hola, viejo. Oye, Bob Esponja. ¡Hola, Bob! ¡Hola, Bob! ¡Hola, Bob! Tengo que buscar un frasco más grande. ¡Bob Esponja! ¡Enfrentarás los hechos! ¡Encogiste a todos en fondo de bikini! ¡Tienes que acudir a Sirenoman! ¡Pero, Calamardo! ¡Eso lo decepcionaría! ¡No puedes dejarnos pequeños para siempre! ¡Ustedes no entienden! Bob, necesitas admitir tu equivocación. Mamá. Madre tiene razón, hijo. Sirenoman comprenderá. Tú eres Sirenoman, viejo decrépito. Oh, sí. Sirenoman, lo siento tanto. Es solo que soy tu gran admirador y ocurre que... Oh, no te preocupes, hijo. Yo entiendo. Puedo recordar que la primera vez que usé el cinturón fue en el año 1920. Creo que entonces el presidente... ¡Oye, solo dime cómo nos encogemos! Oh, sí, el rayo agrandador. Veamos a... ¿Lo pusiste para Gruande? ¿Qué? Tendré que conducir 8 kilómetros para ir al baño en mi propia casa. ¡Oh! Y yo necesito un ascensor para subir un escalón. ¿Y tú sabes por qué nos encogimos? Ya, no digas tonterías. ¡Todo es demasiado grande! Lo
puedo hacerlos crecer, así que encogí a la ciudad.